les traemos la entrevista a la viceministra y al viceministro de Energía y Minas, donde explican qué sucedió, por qué ahora nos dicen que la mina está autorizada. Les dejo las imágenes. Viceministro, tengan ustedes muy buen día. A raíz de los conflictos que se han dado en San Pedro Ayampú y San José del Golfo, veo que tienen una reunión con la población. ¿Esta reunión la pidió la población? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Edwin. Acudió a nosotros el diputado Mejía, del partido URNG, para solicitarnos una reunión, ¿verdad?, con población de las comunidades de San José del Golfo y de San Pedro de Ayampú, para tocar el tema de la licencia minera en el área. Según se dijo en los disturbios de la semana del 15 de febrero, aseguraban que ya se había otorgado la licencia minera. ¿Es cierto eso? Tal y como se informó el día de hoy en la reunión, la licencia fue otorgada por la administración anterior con fecha 23 de noviembre. Las notificaciones a las municipalidades correspondientes se hicieron el 10 de enero de este año. Concretamente, existe una licencia otorgada por la administración anterior, insisto, de explotación en el municipio de San Pedro Ayampú. Ok. ¿Este permiso tiene algún tiempo de vida útil? O sea, ¿tiene que ser entre un tiempo determinado o es el tiempo que necesiten ellos extraer el mineral? Las licencias se otorgan por un periodo conforme lo establece la ley. En este caso, la licencia de explotación tiene un periodo de vigencia de 25 años a partir de su otorgamiento. Perfecto. Comentaban los inconformes en la reunión anterior que ellos solicitan que se le pregunte al pueblo, no me recuerdo cómo se llama el término, consulta popular, perdón. Entonces, ¿es factible eso? ¿O pueden ellos de alguna forma revocar esa iniciativa o este dictamen es final? El tema de la consulta popular se ha venido manejando con mucha insistencia y yo diría que está, digamos, de actualidad. Como abogado, yo siempre, digamos, traigo a colación lo que es el marco legal, que es algo a lo que se refirió el diputado. Entonces, dentro del marco legal actual, la consulta popular no tiene, digamos, fuerza vinculante. Esto porque reiteradamente la Corte de Constitucionalidad ha indicado que mientras no exista reglamentación aprobada por el Congreso de la República, no puede invocarse la consulta popular. Pero la consulta popular no hay que perder de vista que tiene su origen en el convenio 169, que de alguna manera sí regula y reconoce derechos, digamos, de los pueblos afectados al ser consultados, indígenas afectados, dice el convenio, cuando hay algún proyecto, digamos, en las respectivas comunidades. Pero, insisto, reiteradamente en cuatro o cinco casos bien claros y con abundantes consideraciones, la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano jurídico máximo en Guatemala, ha expresado con mucha claridad que mientras el Congreso de la República no regule, es más, ha exhortado al Congreso para que regule esto, que mientras no lo regule, las consultas no son vinculantes. De tal manera que aunque han proliferado en diferentes casos las consultas, el Ministerio no puede, por, digamos, obligación legal,
porque debe atenerse a las disposiciones legales, tomar en cuenta las consultas populares, ¿verdad? De alguna manera, en la reunión anterior con el diputado Mejía, se manejó lo que es participación, digamos, de las personas interesadas. Y eso se ha tratado de propiciar y es diferente, ¿verdad? Porque obviamente ellos saben cómo es la situación, son los directamente afectados. Pero, insisto, legalmente pueden comparecer todos los habitantes, pueden decir unánimemente no queremos esto o sí queremos lo otro, pero para los efectos legales esto no tiene fuerza vinculante. Sin embargo, nosotros como ministerio pues vamos a estar trabajando bastante fuerte con el equipo de desarrollo sostenible para ver cómo le vamos dando solución a estos temas que son de alto interés para las poblaciones y que efectivamente la participación comunitaria tiene que tener un que ver, ¿verdad?, en estas decisiones. Y parte de la reunión que tuvimos el día de hoy pues fue también para fomentar estos espacios de diálogo y de participación. ¿Qué recomendación se le hace a los vecinos de estas comunidades en este aspecto? O sea, sabemos que fue aprobado y que la mina va a operar. Entonces, ¿qué recomendación se le hace a los vecinos? Bueno, yo creo que ellos efectivamente tienen que cumplir un rol de auditoría social de manera informada, de manera pacífica, y demandar las cosas y informar las cosas cuando hay alguna anomalidad o cuando se esté dando algo como no se deba de dar, ¿verdad? Yo creo que en este momento esa es la participación activa que ellos pueden tener y algunas otras medidas que acordamos con ellos que vamos a tomar también en el corto plazo. En la pasada reunión del 15 de febrero, los vecinos se dieron por enterados ahí en ese lugar de que el derecho a explotar ya estaba dado. Entonces, acusaban al Ministerio de Energía y Minas de no proporcionar la información de que se había dado el permiso y la gente no lo sabía. ¿Por qué razón no se daba esa información en ese momento? Sí, como ya le comentó el viceministro, la licencia fue otorgada en el mes de noviembre. Recuerden que fue fin de año, fue periodo electoral, fue cambio de administración de gobierno. Internamente también los procesos administrativos pues siguen un procedimiento. Le informaba también ya el viceministro que el 10 de enero se notificó a las municipalidades. Pues son algunas, digamos, de las debilidades que pudiéramos decir que tiene el proceso, que no es tan ágil como se quisiera, ¿verdad? Uh-huh. Pero son cosas sobre las cuales pues también vamos a entrar a trabajar fuertemente. Les agradezco mucho el tiempo de esta entrevista y estamos para servirles cualquier situación. Señor diputado, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Mejía, soy diputado de URNG Maíz y estamos aquí en el Ministerio de Energía y Minas justamente para darle seguimiento a un problema de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en función de unas licencias que fueron autorizadas en su momento y lo cual ha generado molestia, incertidumbre y malestar en la población de dichos municipios, ante lo cual estamos intermediando justamente para que se oiga el clamor popular, que están obviamente en contra de la explotación minera, y como diputados vamos a acompañarles para verificar cuáles fueron los procesos en los cuales se vio involucrado tanto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como el Ministerio de Energía y Minas para la autorización. Si encontramos alguna anomalía, pues obviamente nosotros vamos a actuar y vamos a estar acompañando a la gente en sus justas demandas. Como recordará, la gente no sabía que la mina estaba autorizada hasta el día 15 de febrero. ¿Qué respuesta les dieron a ustedes? Bueno, quiero aprovechar para informar a nuestro pueblo que el viceministro de Energía y Minas en el Congreso de la República indicó que no había ninguna licencia de explotación aprobada. Sin embargo, el día de hoy afirmó que sí está autorizada. Aquí hay un acto que le mintió al Congreso de la República, le mintió a la gente y le mintió
a todos los medios de comunicación existentes en ese entonces. Ajá. Hoy nos damos cuenta que desafortunadamente la licencia está autorizada para su explotación, y en vista de eso vamos a realizar una visita de campo el lunes 12 de marzo para verificar en el lugar indicado cómo está operando la licencia. ¿Me invita, señor diputado, a que los acompañe? Pues la idea es que todos y cada una de las personas que estén interesadas puedan participar en el proceso, ¿no? Se los agradeceré mucho, porque para que las personas, claro, puedan ver lo que ustedes con sus ojos, claro, van a corroborar. Ahí vamos a estar en el área hoy. Se hablaba de consulta popular para mitigar el problema. La población tiene el legítimo derecho de hacer valer lo expresado en la Constitución Política de la República, y en uno de sus artículos dice la resistencia pacífica, ¿verdad? Yo creo que en esa ara, en ese medio y en ese deseo de hacer valer los preceptos constitucionales, al parecer la gente quiere hacer uso de la consulta popular. Muy agradecido, y estamos para servirle lo que... Personal, creo que el momento de haber resuelto el problema de la minería era mucho antes, cuando esto inició y el alcalde anterior le autorizó. Ahora, después del trueno, Jesús, María y José. Entonces, esperamos que todo esto se pueda resolver de una manera que nos beneficie a todos. Al volver de la pausa, les traemos un video gracioso, no se lo pierdan.